Consejo de Estado admitió tutela contra Gustavo Petro por llamar muñecas de la mafia a las periodistas. El presidente tendría que retractarse públicamente por la desobligante afirmación, si en el alto tribunal conceden la pretensión del jurista Germán Calderón Espana. El presidente de la República, Gustavo Petro, estaría a puertas de tener que dar una nueva rectificación, ahora por cuenta de su desobligante expresión con la que señaló de muñeca de la mafia a periodistas colombianas durante la posesión de la defensora del pueblo Iris Badir el pasado viernes 30 de agosto. Según informaron en el periódico El Tiempo, el Consejo de Estado admitió el estudio de la tutela que instauró el abogado Germán Calderón España para que el mandatario se retracte por un señalamiento que se dio bajo el contexto de las críticas que hizo contra la judicialización de manifestantes del paro nacional en 2020 y 2021. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo, la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Fue su desafortunada expresión que le significó duras críticas hasta de personas cercanas a su gobierno. Para este caso, el jurista Calderón Espada pretende que se le ordene al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ofrecer públicamente una retractación y ofrecer una disculpa pública en favor de las víctimas, que se le prohíba usar esta clase de expresiones discriminatorias contra las mujeres periodistas colombianas a futuro. La instauración de la tutela la llevó a cabo el pasado 9 de septiembre, después de que el jefe de Estado hiciera ese señalamiento hasta la misma Iris Marín, que se posesionaba el día en que Petro hizo la dura acusación. Rechazó lo ocurrido. No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente. La columna de esta defensoría del pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres, afirmó tras el desafortunado episodio. El presidente también recibió una lluvia de críticas por organizaciones que protegen la libertad de expresión en Colombia, como fue el caso del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB. Se le solicita al presidente de la República rectificarse sobre los pronunciamientos que ha hecho contra las periodistas que ejercen el claro derecho al trabajo, a la profesión y a no ser expuestas al odio de ciertos sectores de la población, le exigieron al jefe de Estado. Lo mismo hizo el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Jonathan Bob, que una vez más hizo un llamado para que Petro deje de atacar a los medios de comunicación. El presidente tiene un poder muy fuerte y una responsabilidad particular, entre las cuales está el respeto a la prensa, reprochó. A su voz se sumó el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Pedro Vaca Villarreal, que lo combinó a proteger a los medios de comunicación y no descalificar. Esta directiva empieza por usted, para decirle que el principal guardián de esta directiva es usted y que lo pueda incorporar en su práctica cotidiana es usted, le señaló en medio de un evento donde se presentó la directiva presidencial para el respeto a la libertad de prensa el pasado 9 de septiembre. No obstante, en esa ocasión el reproche le entró por un oído y le salió por el otro. A Petro, que seguido la ratificación del documento hizo nuevos cuestionamientos a la prensa. Yo firmo eso porque debe haber libertad de expresión, pero al mismo tiempo debe haber libertad de crítica. Si se calumnian, alguien debe defenderse porque es su dignidad y su derecho, indicó. La despachada contra las periodistas incluso fue señalada como desafortunada por Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República y reconocido escudero del presidente. Escuché todo el discurso del presidente Petro Nuki, en un fragmento donde habla de las muñecas de la mafia, aunque es una frase desafortunada, no generalizó, aseveró.